Volando a través del tiempo, la compañía Boeing, segunda parte. En este capítulo continuaremos nuestro recorrido por la historia de Boeing. Veremos cómo se destruyeron dos reactores Jumbo con el fin de probar su nivel de seguridad. También descubriremos cómo se construyó la mayor fábrica del mundo y cómo modelos anteriores sentaron un precedente para el desarrollo y producción del Jumbo. A principios de la década de los 60, la Fuerza Aérea de Estados Unidos pidió propuestas para la construcción y suministro de un gran transporte. Se pensó que Boeing tenía ventajas sobre sus competidores, Lockheed y Douglas. Sin embargo, en 1965 el ejército anunció que Lockheed había ganado el concurso con su C-5 Galaxy. Pero el revés de Boeing al perder el contrato fue clave para la creación del Boeing 747 Jumbo. Este avión batió prácticamente todos los récords establecidos en la aviación comercial. Un ejemplo es el vuelo de Qantas el 16 de agosto de 1989. Un 747-400, último modelo, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Sydney, Australia. Acababa de recorrer 18.000 kilómetros desde Londres en 29 horas, 9 minutos y 5 segundos. Era el vuelo comercial más largo de la historia. La tecnología usada por Boeing para construir el Jumbo era el resultado de muchos años, principalmente de la construcción de bombarderos para el ejército estadounidense durante la guerra. Un ejemplo es el B-29. Una película propagandística afirmaba que tenía suficientes reservas de aluminio para alfombrar todas las calles de Tokio. Si era cierto o no, es difícil de determinar. También lo es la afirmación de que se crearon 50 toneladas de planos para construir el avión. El B-29 destacó por una serie de cualidades, aunque su ala fue la que marcó un hito en el desarrollo aeronáutico. Contaba con un revolucionario conjunto de alerones que ocupaban cerca del 20% de la superficie total. Esto reducía la velocidad de sustentación y, por consiguiente, la de aterrizaje. El B-29 podía tomar tierra en la misma distancia que un avión de la mitad de su tamaño. Los triunfos de Boeing no se debieron únicamente a la innovación. Su éxito también reside en las técnicas desarrolladas en la construcción aeronáutica. Mover componentes ya ensamblados por la planta de fabricación requería tiempo y espacio. Boeing desarrolló el sistema de transporte elevado para acelerar la producción. Este sistema sigue en uso hoy en día. El B-29 se equipó con 4 motores de 2.200 caballos que lo dotaban de una potencia conjunta de 8.800 caballos. Esto le proporcionaba una velocidad de casi 500 kilómetros por hora. Otra revolución fue el desarrollo del fuselaje. Estaba presurizado. Esto le permitía volar a gran altitud. Tras la guerra, Boeing transformó el avión en el Stratocruiser. Fue la acumulación de todas estas innovaciones logradas por Boeing lo que le permitió afrontar y superar futuros retos.
El 25 de julio de 1966, Boeing inició la primera fase de construcción del mayor avión comercial del mundo. Eligió este lugar para hacerlo. Pero antes de empezar la fabricación, tenían que construir la mayor factoría del mundo. El lugar es Everett, a unos 80 kilómetros al norte de Seattle. Había que despejar más de 250 hectáreas de bosque cerrado. Fueron necesarias 250 empresas para la operación. Se emplearon más de 2.800 hombres y prácticamente todo tipo de vehículos de construcción. Además de la deforestación, se necesitó un ferrocarril. Es el segundo con más pendiente de Estados Unidos y sube 150 metros en menos de 5 kilómetros. Solo el ferrocarril costó 2 millones de dólares. Inicialmente se empleó para retirar escombros y suministrar materiales para la construcción del edificio. Después se utilizaría para transportar piezas y elementos para los reactores Jumbo. Siempre había problemas que solucionar, pero uno que estuvo a punto de retrasar el proyecto y que nadie parecía poder evitar fue la lluvia durante 68 días seguidos. La maquinaria y los trabajadores permanecían inactivos, lo cual resultaba altamente costoso. Para solucionar este problema, Boeing asfaltó 40 hectáreas para que pudiera continuar la construcción según los planes, a pesar de las condiciones meteorológicas. Los trabajos se habían retrasado, pero incluso así la determinación de Boeing logró que se ultimara el avión a tiempo. Sencillamente decidieron levantar el edificio alrededor del prototipo 747. El equipo de construcción del avión tenía que llevar casco y afrontar el frío, ya que el edificio seguía abierto por un extremo. Lo que superaron y alcanzaron fue increíble, y por eso fueron conocidos como tales, los Increíbles. A medida que avanzaba la construcción del avión, aumentaba la actividad del tren. No solo seguía llevando materiales de construcción, sino que transportaba componentes del avión. El tren trasladó cerca de 1 millón de componentes hasta la factoría. La planta parecía una mini ciudad de 20 hectáreas bajo un solo techo. Antes del inicio de la construcción, hubo que invertir mucho tiempo en investigación y desarrollo para confirmar exactamente lo que Boeing quería crear. Se emplearon miles de horas en pruebas en túnel de viento y diseños en papel para reducir la resistencia todo lo posible. La resistencia determina el gasto de combustible del avión y eso significa dinero. Para que el 747 fuera un éxito, debía ser de funcionamiento económico. A lo largo de los meses se probaron muchos diseños, incluida esta versión de dos plantas. Se gastaron millones de dólares en pruebas en el túnel de viento para medir y registrar cada parámetro. Mientras tanto, se desarrolló un simulador de vuelo para adiestrar a los pilotos en el funcionamiento de este gigante. El simulador era una cámara de televisión que escaneaba un preciso y detallado modelo. Las características de vuelo eran la parte más difícil, y los programadores solo pudieron establecer parámetros para el comportamiento que los ingenieros pensaban que tendría el avión. La Mantis religiosa se construyó para dar a los pilotos experiencia en el manejo del aparato a 9 metros de altura. Jack Weddell, el jefe de entrenamiento de Qantas, desarrolló el concepto y con práctica llegó a maniobrar la Mantis hasta 15 centímetros de la plataforma de carga. Esta era una prueba muy importante, ya que demostraba que el 747 podría operar en aeropuertos sin grandes modificaciones en su infraestructura.
El 747 se construyó a escala real tras haber sido probados cada uno de sus componentes y partes. En esencia, la primera unidad no era más que una herramienta de ingeniería. Los componentes llegaban de subcontratas nacionales e internacionales. Cuando comenzó la producción, esos 4,5 millones de elementos tenían que llegar todos a tiempo. La logística era tan grande como el propio avión. El modelo de prueba mostró sus primeros fallos. Este es el primer Jumbo en proceso de montaje. Llega la hora de la verdad al ir ensamblando los millones de piezas. Aquí la teoría se pone en práctica y un avión se convierte en realidad. La tolerancia en el proceso de ingeniería nunca había sido tan estricta en la fabricación de un avión. Los increíbles tuvieron que superar muchos obstáculos para llevar el avión a este punto y había una gran tensión, dado que era la confirmación o el fracaso de su responsabilidad. Se utilizaron más de 75,000 planos de ingeniería y cada instrucción de montaje debía seguirse al pie de la letra. Muchos sistemas del Jumbo se duplicaron por seguridad y ensamblar el avión para el gran día de la presentación fue una tarea colosal. No solo tenían que encajar las piezas grandes del puzzle, sino millones de otras pequeñas que debían ajustar y funcionar a la perfección. Los dos primeros aviones se crearon para ser destruidos en una de las pruebas más caras del mundo. No fue un vuelo fácil para Boeing. Hubo ciertos problemas. El prototipo fue presentado ante una asombrada multitud de trabajadores, periodistas y ejecutivos de la aerolínea. Aunque todos sabían que Boeing estaba trabajando en un reactor gigante, nadie podía imaginarse su tamaño real. 1, 2, 3. ¿Got it? Ok, wait. De hecho, el tamaño fue su primer problema. El primer Jumbo sobrepasaba el peso en 110 toneladas, ya que al diseñarlo se estimó que pesara solo 250. El 9 de febrero de 1969 voló el segundo prototipo del 747. Era una versión más ligera, con algo más de 300 toneladas de peso, que lo hacían más funcional. Los vuelos entre febrero y diciembre revelaron un problema en el motor. No tenía la potencia suficiente dado el aumento de tamaño y peso desde los primeros diseños. Este problema había sido resuelto cuando entró en servicio en enero de 1970. Boeing llegó a tener hasta 30 modelos aparcados en su planta que no entregó hasta que Pratt & Whitney corrigió las deficiencias de su motor JT90. Hizo falta un año para hacer las rectificaciones. Esta es un ala con el equivalente a 30 años de vuelo. Esta es un ala rompiéndose tras ser lanzada desde 9 metros. En una prueba, la cola del avión fue arrastrada por la pista hasta que el avión alcanzó la velocidad mínima de despegue. No cabe duda de que la cola no puede tocar el suelo en su uso comercial. A
Abortar el despegue es otra experiencia interesante para el piloto de pruebas. Los frenos se bloquean y el avión va acelerado al máximo. Primero explotan los neumáticos y luego cede el tren de aterrizaje. Finalmente, se inicia el fuego. Los frenos antibloqueo, que ahora son comunes en los coches, se han usado en el Jumbo desde el principio. Otra prueba consistía en aterrizar el avión con una serie de ruedas bloqueadas. Esto también demostraba lo que pasaría si ocurría un mal funcionamiento de los frenos. El 707 pasó una prueba muy importante. Un tanque subacuático contenía un fuselaje completo, sometido a una presión equivalente a 40 años o 50.000 ciclos de vuelo. El avión fue dañado intencionadamente en ciertas zonas para ver cuánto tiempo podía aguantar en vuelo con esos daños. Entre las pruebas finales del 707 se encontraba la carga con barriles de agua. Los colocaron en el avión para simular el peso de 180 pasajeros o 20.500 kilogramos de carga. Se añadieron 9 toneladas para ver si el avión podía aguantar la carga adicional. El peso total del avión era de 163.000 kilogramos. Los ingenieros registraron todas las estadísticas importantes de las pruebas, incluidos el rendimiento de componentes individuales y las características de vuelo. Durante cerca de 35 días de pruebas, los pilotos volaron desde muy bajas hasta grandes altitudes, a velocidades de hasta más de 1.100 kilómetros por hora. El avión y sus resultados se entregaron a la Administración Federal para su comprobación y certificación. El mayor halago para Boeing, atendiendo a la seguridad y capacidades del avión, tuvo lugar en diciembre de 1959, cuando un C-17A del Ejército del Aire aterrizó en Roma. Llevaba a bordo Eisenhower en la misión llamada Monzón. El presidente iba a visitar 11 países en 19 días. Semejante viaje en el mejor avión anterior, al 707, habría llevado un mes. Era una clara señal para el mundo de que había llegado la era del reactor. En India, Eisenhower visitó el Taj Mahal junto al presidente Nehru. Cuando llegó a Atenas, vía Teherán, había cubierto todo el imperio de Alejandro Magno en solo un día de viaje. Continuó por Francia, España y Marruecos antes de regresar a Estados Unidos. El viaje fue un éxito absoluto. Ingentes multitudes se congregaron a su paso y fueron testigos además del futuro de la aviación, el Boeing 707. Hoy, con aviones derivados de los grandes logros conseguidos por el 707, mucha gente ha tenido la oportunidad de emular los pasos del presidente Eisenhower y viajar a lugares que en su día parecieron muy remotos. Había nacido otro hito de Boeing y su mayor publicidad. El avión que lleva a los presidentes fue designado como Air Force One, un Boeing 707.
En estas aeronaves han volado todos los presidentes, desde Eisenhower hasta Reagan. El momento más triste llegó el día que devolvió el cuerpo del presidente Kennedy a Washington después de su asesinato. El nombre de Air Force One, que pasa de un avión a otro, es un indicativo de radio usado solo cuando el presidente se encuentra a bordo. El VC-137 contaba con acabado de lujo y tenía asientos para solo 22 pasajeros. También tenía avanzados sistemas de navegación y comunicación, pero aparte de eso, el avión era el mismo en que cualquiera podía viajar. Fue tan popular que en sus primeros 12 meses de servicio transportó a más de 2 millones de pasajeros. Por entonces, este era un número exorbitante. En Australia, Qantas puso en servicio la ruta Sydney-San Francisco. Esta solo sería una de las muchas que se abrirían a lo largo del mundo y solo fue posible gracias al Boeing 707. Qantas sufrió una gran presión para comprar a fabricantes británicos, pero eligió el 707 porque Boeing había diseñado una versión más pequeña para ellos, de modo que pudiera operar en Sydney y en las otras pequeñas pistas de los destinos de Qantas. Acompáñenos en la próxima entrega de nuestra breve pero fascinante historia de la aviación. Conozca a las personas, a los aviones y a las empresas que han creado las máquinas tecnológicamente más avanzadas del mundo. Continuará en otro episodio de Volando a través del tiempo. Síganos cuando volvamos a adentrarnos en la corta pero intensa historia de la aviación.